Marvelitas, DCitas, Strangers, bienvenidos a este canal donde te sales un rato de la realidad. Voy a empezar por el vídeo, deciros las nuevas novedades que se me ve a mi cocorota. Del que hay por aquí, pues por novedades, pues me han pegado el Funko de Iron Man, que no tenía ninguno, y el de Capitán América Civil War también. Underground Toys Exclusive. A ver si no se cae, porque este es muy propenso a caer. Que podáis ver también por aquí, tenemos otros cómics nuevos. También por ahí hay un póster de la Liga de la Justicia de Assassin's Creed Origin. Pero esto no va al caso, pues también, como habéis visto, pues no tenemos por aquí nada ya que moleste. Y dicho esto, vamos a empezar ya con el vídeo. Este año se estrenan películas de superhéroes que tenemos muchas, muchas, muchas ganas de ver. Como son el caso de la que digo en casi todos los vídeos. Infinity War, también, pues Aquaman, después también tenemos Deadpool 2, otras películas de superhéroes que no nos emocionan tanto, pero que también estaría bien ver qué hacen, Venom, también diría New Mutants, pero New Mutants ha pasado 2019, y después de todo esto, tenemos, aquí está Infinity War, Venom, aquí están películas, más películas, más películas, más películas, más películas, y después aquí abajo, tenemos Teen Titans Go to the Movies. A ver, no voy a hacer lo que hace todo el mundo con la serie de Teen Titans Go, que es decir, es muy mala, prefiero los originales, me gano unas cuantas visitillas del mundo de las caricaturas y termino. Voy a hablar un poco de lo que creo que sería este caso tan particular en el mundo del cine. Warner tenía muchos lugares por donde elegir hacerles una película a algunas de sus series, porque tenemos cosas increíbles de Warner, pero también retomar muchas de las antiguas caricaturas habría estado muy bien. Y de todo ese denso programa que tenían, decidieron escoger hacerles una película a los Teen Titans Go, uno de los considerados los peores reboot remake del mundo de las caricaturas, sobre todo por la animación, comparándola con su antecesora Teen Titans, pero por historia, yo creo que hay una mil veces peor, que son las Super Nenas de 2016. Inaguantable. Bueno, dicho esto, voy a hablar un poco sobre la serie. La serie Teen Titans Go quita todo lo que tenía la serie Teen Titans, que es una historia profunda, personajes entrañables, humor suave y que siempre viene bien un poco de ese humor. Y una, como ya he dicho, historia muy interesante y muy más adolescente. Teen Titans Go es una serie dedicada a los niños, con humor de pastelazo, como me gusta a mí mucho decir. Es decir, humor de flatulencias, de pedos, de eso. En unos personajes muy pesados, una animación asquerosa, que no he dicho. Una animación muy mala. Y también, el punto de todo, sin historia. La serie de Teen Titans Go no tiene una historia, son episodios sueltos en los que se burlan de uno o se burlan del otro. Y por eso es una de las partes por lo que no entiendo por qué le hacen una película a esta serie si no tiene historia alguna. No tienes de dónde sacarles una historia para hacerles una maldita película que va a ir para cines. No es que vaya a ir para televisión, que siempre vienen bien algunas películas para televisión, que algunas son bastante buenas. No, película que va a ir para cines. ¿Qué puntos positivos tiene Teen Titans Go? Su manera de reconocer que son una porquería. Porque, lo admito, me he reído en muchos episodios en los que se están burlando de ellos mismos. Esos episodios, sin duda alguna, son los mejores de la serie. Con esos episodios, pues, te ríes muchísimo, porque son episodios que ves comparándose con los viejos titanes, diciendo que ellos son mierda, que no, nadie les aguanta, que si la calidad de animación, esos episodios son los mejores. Y después están los problemas, de la mayoría, que casi todos los episodios que son en realidad, que son los episodios en los que intentan tomarse en serio. Estos dos episodios son casi siempre lo mismo. Se están burlando de Robin por algo y Robin da por saco por algo, o Cyborg y Chico Bestia hacen alguna estupidez, ¿vale? O Starfire confunde algo de la Tierra y empieza a hacer cosas raras, y Raven no hace nada. En teoría Raven, si os digo la verdad, sí.
En esta serie está mucho de bulto. Así que tiene uno o dos episodios en la que tiene más protagonismo, pero por la mayoría, Raven está de bulto. Por eso, la serie Teen Titans Go no merece la pena. Y, pues, hacerle una película no es muy buena idea. Pero, hay que mirar el lado positivo. No han querido hacer una película a las supernenas de 2016. Pero el lado negativo es que no han hecho una película a series que se la merecían. Como sería Hora de Aventuras, que a mí no me gusta. Steven Universe, que a mí no me gusta. Vale, estoy diciendo, vale, ahora mismo no se me ocurre ninguna más. El asombroso mundo de Gumball, creo que aquí en España, The Amazing World of Gumball, para que no empecéis a criticar. A esa serie también le pasa lo mismo a Teen Titans, que no tiene una historia y por eso no podría hacerse una película. Pero, ¿está bien? ¿Sí? Y pues también decir que algunas series antiguas tuvieron unas películas que no fueron tan aceptadas. A ver, las supernenas tuvieron una película que no fue a cines también, ¿eh? Como la de Teen Titans Go to the Movies. Fue a cines y no les fue bien. Tenemos la película de Billy Mandy, que la verdad, con esa película me rodeó muchísimo. También tenemos la película de Ed y Eddie, que también es muy buena. Y series actuales también han tenido películas, como la película de Historias Corrientes, que es una buena película. Ahora voy a la razón por la que quería hacer precisamente este vídeo, y es porque salió el tráiler de Teen Titans Go to the Movies, el primer tráiler. Yo quería hacer un vídeo sobre Stranger Things, pero cuando salió este tráiler dije, esta es la mía para sacar un buen vídeo. Y pues vamos a comentar un poco el tráiler y lo bueno y lo malo que me parece este tráiler. El tráiler empieza, como con casi todos los episodios, reconociendo que son una mierda. Y os prometo, en esa parte sí me he reído. Cuando aparecen vestidos de Wonder Woman y dicen, la gente no quiere vernos a nosotros, quiere ver a Wonder Woman. Y se pone, Wonder Woman inspira a la gente, nosotros no. Esa parte sí me hizo gracia porque era como que están hablando de DC, están hablando de ellos mismos, de DC Comics, de Warner. Están parodiándose a través de otra serie. Y esa película tiene buena pinta por eso, porque van a hacer seguro que muchos chistes sobre lo que le está pasando a DC Comics. DC Comics, DC Comics, DC Comics. Otra parte que me gusta mucho es la parte final, porque siguen insultando a Aquaman, a pesar de que el nuevo Aquaman no está mal. Es como, si Aquaman puede tener una película, cualquiera puede. Están insultando a Aquaman. Y lo admito, ese chiste sí me hizo gracia. Los chistes que insultan a ellos mismos son los mejores. Ahora vendrán los que dicen, te has saltado la parte en la que aparecen cosas de la película. Porque esa parte no me gustó. Porque empezamos con el humor de pedos. Empezamos con el humor de pedos, ¿vale? Es pedos, ¿vale? Pedos es súper gracioso. Sí tengo que decir que la animación en esa parte se veía como mejor. Y los personajes pues parece que van a ser un poco más mejores. Parece. Pero como siempre, humor de pedos que da pena. El humor de pedos no hace gracia. Y sí me hizo gracia la parte de DC. Mucha gente está diciendo que esta película puede ser la Emoji Movie de 2018. Puede que sí y puede que no. Yo por muchas cosas no la consideraría. Porque podría ser una película, como he leído, que fuera una sátira a las películas de superhéroes. Que ahora voy a comentar unas cosas. Y también podrían arreglar muchos errores en la serie original. La serie original, no, la serie Teen Titans Go. Sobre todo, no soporto que estén todo el día metiéndose con Robin. No digo que le digan como un líder supremo como en la serie original, pero que no que le respeten, sino que le traten como un igual. Después, que Cyborg y Beast Boy, Chico Bestia, porque no sé si en Latinoamérica se dice de otra manera, no estén todo el día haciéndolo estúpido, ¿vale? Que sea, sí, sean los personajes humorísticos y que estén ahí. Que Starfire no sea tan pesada y que a Raven le den un poco más de protagonismo, pero sobre todo lo de Robin. Después, si no van a hacer nada de esto y van a seguir siendo los mismos idiotas, la película va a ser un maldito fracaso y obviamente va a ser la Emoji Movie de 2018, porque le van a hacer bulto, muchísimo bulto, muchas otras películas de superhéroes del año, como ya he dicho, son Avengers Infinity War, Deadpool, Venom, me ha ido. Había Aquaman, maldito de Ceita, qué malo eres desde C, ¿eh? Bueno, y esas cosas van a hacerle muchísimo bulto. Pero si consiguen hacer una película sátira de los superhéroes, sí puede no ser una buena película, porque no creo que lo llegue a ser, pero una película que puede llegar a entretener. Por ejemplo, yo en esta película quiero muchos chistes, si quiero chistes, de todo lo que está pasando desde con su universo cinematográfico, como algo de el estilo, vamos a crear nuestro universo cinematográfico, y que se pongan, de verdad crees,
¿Te crees? ¿De verdad crees que podemos hacer eso? Si Marvel pudo, nosotros también. O cosas así. Que mencionen a Marvel. A ver, que mencionen a Marvel en algún... Eso es lo que quiero. Que le den algo de cosilla a Marvel. Deadpool mencionaba a DC y no pasaba nada. Por alguna cosa de Marvel. O también lo que hicieron en el tráiler parodiar a películas. Es como... A ver, nuestras... tres sucesoras de películas de superhéroes fueron malas. Y nosotros, además, damos pena sin una película. Así que nosotros vamos a prestar. Cosas así como Batman con los Superman, Escuadrón Suicida, Justice League, fueron malas en crítica. Y nosotros apestábamos ya antes de venir a esta pantalla. Así que seguramente apestaremos. Chistes de ese tipo, insultándose a sí mismo, insultando a la compañía DC, burlándose en casos de Marvel. El estilo Robin, demasiado humor. Marvel también lo hace. O algo de eso, sería muy buena película, sátira a los superhéroes. Y por lo típico de las situaciones, esta de el villano, el malo hablando, y que le hagan algo al héroe, le metan un puñetazo a algo y se ponga, no, 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 la ley del superhéroe, cosas así. Yo creo que eso sí podría ser una buena película de Teen Titans, no muy buena, sino una película entretenida. Pero si intentan hacer, tomársela en serio y intentar hacerle una historia a la película con sus personajes, con su animación, va a ser una emoji movie. Después de lo que ha sido Emoji Movie, creo que voy a empezar a usar ese término. La Emoji Movie de 2018. Y si Teen Titans es una Emoji Movie, pues diremos la Teen Titans de 2019. Y la verdad, lo que digo, si hacen una película sátira superhéroe de Teen Titans Go, bien. Si intentan tomárselo en serio, mal. La serie ya es mala de por sí. Así que no entiendo ni siquiera cómo Marvel ha DC ha pensado, Warner ha pensado en hacerles una película, pero es verdad que se va a estrenar, ya ha salido un tráiler, las películas con tráiler no se suelen cancelar, así que habrá que aguantar. Teen Titans Go to the Movies. Esta ha sido mi opinión del tráiler y de la serie y de lo que creía que se puede hacer. Si por alguna extraña razón alguien dice que espera esta película en su top 10 de películas, si alguien la espera, por favor, que me lo diga abajo en los comentarios, por favor. Por favor, quiero ver qué clase de persona eres, si no eres un maldito psicópata. No, vale, si esperas esta película, bien por ti. Pero, a ver, no suele ser el caso, precisamente de superhéroes. Aunque después de lo de New Mutants, a lo mejor alguien es capaz de ponerla en su top 10. No creo. Pero... bueno, si te ha gustado el vídeo, dale un like. Si no te ha gustado el vídeo, dale un dislike. Si te ha gustado, que no tengamos ya mierda por aquí, dando por saquete, dale un like, por favor, porque viene bien que nada por aquí dando por saco. Y bueno, eso ha sido todo. Suscríbete si te ha gustado y bla, bla, bla. Paso a enrollarme más. Y así que... ¡adiós!